la República, a los señores alcaldes. Yo soy visitante, sin duda. Mi nombre es Rómulo Fernández Medina. Soy presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, COPYME Internacional. Estoy justamente acá por un trabajo con las organizaciones que están vinculadas a las asociaciones y a las cooperativas. Previo a ello, quiero hacer un comentario sobre el tema de la nueva OMIA Dorado, distrito de Vitalegre, que pertenece a la provincia de Mendoza, región Amazonas. Yo estoy presidiendo el Plan Alcomayo Verde y Sostenible en San Martín. Y dentro del Plan Alcomayo Verde y Sostenible, hemos desarrollado, estamos trabajando el proyecto específico que se llama Selva Alegre Sostenible. Selva Alegre empieza desde Soitoa justamente, con el distrito del Centro Cultural de San Marcos, y involucra al resto de los caseríos, llámense Valle Hermoso, Vistalegre, Israel, El Dorado, etc. Hemos tenido hace 4 días una reunión con el alcalde Régulo, es el alcalde electo para el periodo 2023 de Vistalegre, con el alcalde de Soitoa, el señor Herminio, electo para el 2023, y con el alcalde electo del Centro Poblado de San Marcos. Incluso estamos trabajando en este proyecto sostenible que lo estamos planteando en el marco del 2030 de las Naciones Unidas. Estamos planteando un corredor de la parte amazónica, noranguino amazónico, Amazonas San Martín, hacia el mundo frente al problema del calentamiento global. Entonces, este es un plan, en el caso del Alto Amayo, donde están los 15 alcaldes, las 2 provincias y los 13 distritos, está el proyecto especial del Alto Amayo, el PEA, del gobierno regional, y desde luego está participando la oficina de la Cancillería de la República, la oficina del PEC. Hemos tenido también reunión ya con el ministro de Agricultura para hablar justamente este efecto de la que ha señalado el señor Adelmo Becerril. Uno de los factores que se tema ya hoy día, si voy a hablar ahí a nivel nacional, porque es un problema que no solamente compete al caso de esta asociación y que nos está preocupando. Proyectos aprobados, presupuestos aprobados, usted lo sabe, que existe que el presupuesto se aprueba año, mejor dicho, en estos últimos meses del año, como el que se aprobó hace unos días atrás, para el siguiente año. La que significa que todo contrato o acuerdo establecido y firmado entre las instituciones del Estado y las instituciones del sector privado están presupuestadas. La pregunta es, ¿por qué no se desembolsa? O sea, ¿dónde está ese recurso? Esa respuesta no lo sabemos. Entonces, quien nos representa a la sociedad civil, en este caso, en su despacho, sí podría solicitar una reunión con el señor ministro, porque no es el único caso, reitero, son varios casos de diferentes regiones del país que nos están haciendo llegar a nuestra institución la preocupación y el qué hacer. Que nos están diciendo que el desembolso va a pasar para el 2023, el 2023 tiene otro presupuesto. La pregunta es, ¿se dará el desembolso o le seguirá generando, en lugar de ser una solución, un problema? Porque ellos sí tienen que pagar la contrapartida. Entonces, y si no pagan la contrapartida, pueden ser denunciados ante el Ministerio de Trabajo por un tema laboral. Por lo tanto, dejamos ahí en sus buenos oficios, tema agua y ideas, un tema directo que debería decirlo el señor ministro de Agricultura, Juan Alcantara. Porque ya hemos hablado con el coordinador nacional, con el señor Luciel, que es el coordinador de agua y ideas, hemos hablado con los técnicos, que todos nos dicen, bueno, hay que esperar. Pero eso hay que esperar y ya viene varios meses. Como lo ha dicho el presidente Adelmo, hace 10 meses que ya no hay desembolso. Bueno, entonces hay que ver bien la información para ver cómo va esto del proyecto, por favor, y por qué no se desembolsó. Pero como el vuelvo a decir, ya parecía que es difícil, para el 2023 es difícil porque todo el presupuesto ya estará para aquí. Yo creo que en estos momentos hay bastante lugares que están ahí, los alcaldes luchando porque ellos ya presentaron sus tenientes, todo. Y que no está dentro del presupuesto, porque esa semana es una lucha con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, nuevamente enviaría este documento para ver por qué motivo no se desembolsó, que es lo que pasó y que es el camino. Finalmente, don Recita, a través suyo, lo que se puede obtener, primero,
es la seguridad. Si se va a desembolsar ese dinero, digamos que está presupuestado y que ya viene incluido, digamos, en desembolso en el caso de las asociaciones y cooperativas, y que en algunos casos han tenido que agenciarse de fondos de una entidad financiera, ya no es una cooperativa, un banco, y están pagando intereses. Entonces, en lugar de el fondo ayude, se ha generado un sobrecosto al productor. Entonces, lo primero que queremos saber es si ese presupuesto existe o no existe. Se ha aprobado, ¿dónde está? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿se va a devolver o cómo va a retornar esos fondos, esas partidas, a las asociaciones y cooperativas que tienen el contrato vigente? Y si no, para no guardar ninguna esperanza, de saber que la tienen que asumir de otra manera. Por eso, gracias. Sí. Digo, sería importante que la información envíe a la doctora Mónica para nosotros hacer el seguimiento, que caso contrario, ¿cómo entramos? Igual. Si depende,